Hello. Hi. Hi. Good evening. Good evening. Hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How was it today? Very well, teacher. Thank you. And you? Okay. I'm happy. And this is happy? Why? Because my job, it was easy. For that reason, I'm happy, yes. Wait a minute, I don't have my, no sé, speaker, creo que se llaman mis auriculares. Voy a ir a buscarlos. Ahorita regreso. There is no problem. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No tenía los audífonos y la tableta que uso tiene un volumen tan bajito que su voz no la puedo escuchar. Si no me pongo los audífonos, no puedo. Y lo mismo me pasa menos en el teléfono, no puedo. Así es que Ale, tengo que tener audífonos. Ah, vaya. Sí, es importante que sí, pero... bien. Sí, sí, sí se escucha. Aquí me los pongo y ya. Trato de escuchar. Okay. Sí. Ay, ¿y no, por qué estaba feliz? No hay compañeros ahorita. Vamos. Eso veo, fíjense, pero no sé si está pasando algo o porque no se han conectado. No, usted no vio a nadie ahí, ¿verdad? No a nadie, no hay nadie. Estaba, sí estaba una chica, pero, sí, pero no. Ella tenía problemas con el micrófono, me dijo de que iba a verlo. Iba sí. A revisar, no. Después que lo reviste. Ahí está Jessica. Ah, Jessica Iliana. Sí, ya llegó Jessica. ¿Dónde está Jessica? Te agarró la tarde. Tú, Jessica. Jessica, how are you? Hi. Hoy va a ser personalizada la clase solo para Texas, mira. Yes. Solo nosotras dos. No, pero estoy viendo, o sea, no, esa Silvia Karina también. Sí, Silvia Karina. Es que estaba lloviendo muy fuerte y no tenía luz. Ah, ¿en serio? Alguien me escribió eso, fíjense que está lloviendo, pero no sé dónde vive. Y quizás por eso es que les está costando. Good evening, teacher. Good evening, how are you? I miss you. Fine, and you? I'm fine too. How was your day? No bad. Not bad. No, se le ha bajado el volumen a esto. Everything is okay? Ay, no escuché. Yes, todo está bien. Everything is okay? Yes. No está viviendo ahí en su casa, ¿verdad? Está bueno. ¿Tell me? No está lloviendo en su casa. ¿Is raining? No. No. Acá ya pasó. Acá ya se terminó. Ok. Excellent. Now, do you remember about topic yesterday? Do you remember about yesterday's topic? Yes, teacher. Okay, can you tell me what topic? What did you do yesterday? ¿Qué hicimos ayer? Cantamos. Yes. Conversation. Conversation. Read a conversation. Yes. A Rosy quería mencionar yo ayer, pero no la encontraba en las cámaras. Oh. Ay, qué barbaridad. Pero en la de ahora, por favor, no, que está complicada. No. It's complicated. No, it's easy. It's easy. No problem. Okay. Very easy. Yes. Very easy. Yes, for today. How are you? How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Terrible. Fine. 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 Mucho trabajo. Somos. You have a lot of work. A lot of, yes. Work. Okay. Are you tired? Así, a little bit, no sé, poquito. Yeah, sí. Okay. A little bit. Sí. Okay. Now, this is our last class. Es nuestra última clase. And then, in this occasion, we have a review about all topics that I have seen. Vamos a verificar todos los temas que hemos visto en el momento. Vamos a hacer preguntas, vamos a dar respuestas para utilizar toda la gramática que hemos visto durante este mes, durante este módulo. ¿Sí? Por eso fue que les pedí las fotos, los recortes. ¿Los tienen los recortes? No, teacher. Ya le voy a decir a mi mamá que les revista. Ok. Porque lo necesitamos para hacer preguntas y respuestas. Les va a ser más fácil así. Ok. Now, can you show me the first one? ¿Con la revista? ¿Sí? Vale, vamos a hacer algo primero. Vamos a leer de nuevo lo que vimos ayer. ¿De qué se trata la lectura de ayer? Did you remember? Era una amistad a la distancia alrededor del mundo. No me acuerdo cómo era. Amigos alrededor del continente o algo así. Yeah. ¿Lo ven? ¿Ven la presentación? Ahí está. Friends Across a Continent. And what happened with this conversation? ¿Qué encontraron aquí? ¿De qué se trataba la conversación? Friends Across a Continent. What are they doing? What are? Ajá, de lo que estaban haciendo. Uh-huh. Era de preguntas y respuestas. ¿Qué le preguntaban? Lo más relevante que recuerden, ¿qué le preguntaban? Family. About her family, right? About her family. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo es de, dónde trabajo? Está su hermano? ¿Qué trabaja? ¿O qué clase de tarea hace? What are you doing? Yes. How is your family? Mm-hmm. Yes. What else? Where's your brother? Mm-hmm. And, okay. Another question. Where are you? Le contó a dónde estaba. Where are you? Yes. Mm-hmm. ¿Y cuáles eran las respuestas que dio ella? What was the answer? ¿Cuáles fueron las respuestas? Can you tell me? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. Okay. Where is her brother? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba su hermano? Dijo ella. In play soccer in the park. Playing soccer in the park. He's playing soccer in the park. Yes. En esta conversación vimos cómo se utiliza igual el presente continuo. Esta conversación lleva de todo. Lleva todos los posesivos, lleva conectores y lleva también el presente continuo. ¿Cuál es el presente continuo? When we are ing, cuando agregamos el ing. ¿Do you remember that? Yes. Yes. Okay. Yes. Yeah. Now, please show me the first picture. The first picture. Volunteer, I need a volunteer. Remember that this is our last class. And then I need volunteers. Okay? Can Jessica iba a traerlo. Jessica iba a traerlo, dijo. Okay. ¿Quién tiene la mano ya una picture? Lo que les dejé ayer se considera picture. ¿Quién tiene la mano una? ¿Un recorte, Elia? No, teacher, lo siento. No. Se me fue por alto, pasado tan ocupado. ¿Una foto se que me... tenga ahí? No, ninguna. No, nada, no tengo nada ahorita aquí en la mano. Okay. Sí, lo siento. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna? ¿Do you have one? ¿Ya? Yes. Ok. So what? Muéstrenoslo. Iban a buscar la foto y hacer preguntas y respuestas. Pero si no, con los que tengan vamos a trabajar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuántas tienes? How many pictures do you have? ¿Cuántas fotos tienes? How many pictures do you have? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas fotos recolectó? Hasta ahora también. ¿Silvia? Hay muchas. Ok. Show me one. Muéstrame una. ¿Quién tiene una ya a la mano? Jessica está mostrando una. Ok, Jessica. Let me see. Let me see. Okay. Let me see. Okay. Póngala más cerca de la cámara, please, Jessica. Okay, más cerca. It's okay. Now. Necesito que hagan preguntas y respuestas. Jessica les va a contestar. Ustedes pregunten lo que quieran acerca de esta foto. Ask to Jessica several questions about her. Hágale, Jessica, cualquier pregunta o varias preguntas acerca de ella. Yes? Who is she? Who is she? Sí, Jessica. It's a model. ¿Sí? Is a model. A model. And then she is a model. Yes. Okay, the answer is she is a model. Another question? It's very pretty. Yes, she is. Now, another question? What's her name? What's her name? I don't know. I suppose Sarita. Ahí, Sarita. Sarita. Ah, okay. And then her Sarita. Name is Sarita. Her name is Sarita. Her name is Sarita. Okay. Another question? Another question, please. How old is she? How old is she? I think 14. I think she is 14 what? Years old. Years old. I think she is 14 years old. I think she's 14 years old. Excellent. Another question? Question? What is wearing, Sarita? Repeat the question. Wearing? What is wearing, Sarita? Okay. What is wearing, Sarita? She's wearing the dress color black and dress. Ajá, es un vestido negro. Ah, and jacket. Ah, okay. And then she's wearing a black dress. She's wearing the dress, a black dress. And no, no es jacket, es blazer. No. Blazer. And blazer, and a blazer, red blazer. And a red blazer, excellent. Another one. Is she a singer? No. ¿Es decoradora de fiesta? Then, no sé cómo se dice. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Inventé una doctora. She is? No, she is a doctor. No, she isn't. She's a doctor. She is a doctor. Yes. Vaya, no sé cómo estamos dando las preguntas y respuestas, ¿yes? Cómo tiene que ir gramaticalmente. Now, another teacher, another volunteer. Thanks, Jessica. Después voy a decir otra. Okay. Another volunteer. Please show me or show us your picture. Hey, no veo. Only one. Only one. Who is my next volunteer? ¿Quién más tiene otra picture? ¿Quién más? Wait. Okay. Recuerden que ahora hay que sacar todas las preguntas que tengan sobre los temas que hemos visto, cómo preguntar, cómo responder, por eso estamos en todo lo que Walter muestra su trabajo, cuál fue la respuesta, o cómo era la respuesta cuando Jessica decía, yo pienso que ella tiene X años. I think she is 40 years old. Oh, she is, sería, okay. Yes. I think she is. Que ella tiene 40 años de edad. I think she is 40 years old. Sí, hubiera dicho yo. Now another picture. Please, another picture. Oh. What about the rest of classmates? Los otros compañeros de clase, ¿dónde están? Esteban, Vilma. Okay. Where are you? Ismael? Are you there? ¿Están ahí? Tengo otra picture. Yes. Please show us. Show us your other picture. Muestre otra. Jessica. He's pretty handsome. Let me see. Okay, questions to Jessica about him. Who is he? How do you say papacito? Ah. Security. Es security. Contratémoslo. Okay. Is he a security? In which place? Repeat. In which place? ¿En qué lugar es seguridad? In a hotel. In a hotel. In a hotel in Colombia. Ah, en Colombia. It's far from here. Es que quería ir a buscarlo. Let's go. Oh, wow. Okay, another question. He's very handsome. Yes, it's very handsome. Very handsome. Is he handsome? Yes. Is he handsome, lady? Yes, she is. Oh, yes, she is. Ya me vio feo mi esposo, pero ya le dije que eso no es una tarea. A la próxima lo pongo a él para que se motive. Okay. It's a good idea. Okay. Now, okay, another question about him. Preguntas a Jessica acerca de él. What's her name? His name is Jaime González. James González. Jaime González. Another question? Please, another question. Where are Jaime from? Where are Jaime from? He's from Colombia. From Colombia. Yes. Another? What about... Is he married? Well, is he married? I suppose. Yes? Yes. Okay, yes. Last year. Yes, he is. Yes, he is. Okay. ¿Qué otra? What else? Other question? Is he wearing a red suit? Is he wearing a red suit? Mm-hmm. No, he isn't. No, he isn't. What color is his tie? He's wearing the tie. Aquí estamos haciendo una pregunta corta y una respuesta larga, note eso. Si decimos, no dicen, es una respuesta corta. No, the tie color, no, he isn't, the tie color, sky blue? Yes, no, he isn't. He's wearing a dark blue suit. Él está vistiendo un traje azul negro. No, acá me preguntaron de la corbata. No, es que no había respondido una. Ah, ok. Another question. He's tall? Is he tall? Yes. Oh, is he tall? Yes, he is. Yes, he is. Okay. Another question. Who is his family? ¿Quién es su familia? Who is his family? ¿Invento? Sí, va. Yes. You can invent. Y yo para leer dónde está la familia. His family from in Argentina. His family from? ¿Su familia está en Argentina? Ah, okay. His family. What is his first name? What is his first name? Your first name is González. No, it's the last name, González. No, first name, okay, James or Jaime. His first name is Jaime. Jaime. Excellent. What is his last name? Last name? Yes. González. González. His last name is González. And what is his surname? First name. Surname. Jaime González. Recuerdan que surname es apellido también. Last name and surname, it means. Surname. Surname. ¿Qué apellido? González. Yeah, González. De Estrada. Okay. Another picture, please. Thank you, Jessica. Ay, pero no pregunten mucho. Pregunten poquito. Don Elio está preguntando mucho ahora. Sí, don Elio está bien calladito hoy. Estoy observando nada más. But I need your participation, Elio. No, ya hice la pregunta. Vaya más, pregunte más. Vaya, about him. Ask to Rosy. Any questions? Un poquito, por favor. Who is he? Who is he, Rosy? Ay, así, wait, he's my husband. Oh, is yes. He your husband? Yes, he is my husband. Okay. Now, how old is he? It's a secret. No. He is... No, sí se puede. Dejó de ser artista hace un tiempo. He is 53 years old. He is 53 years old. Another person? Is he handsome? Yes, he is handsome and sexy and I think what's he like? What's he like? Friendly. He is friendly. Sexy. He is tócate un poquito. Yes, he is come on. Me están dando copia. Okay, another question. He's small or short? He is tall. He's tall. He's tall. Yes. Okay. What his nickname? What his nickname? Cookie. Okay. Yeah. Cookie. Nickname is Cookie. His nickname is Cookie. Cookie. Okay, another one. Ask Rosy, any kind of question. What he wearing? What? He wearing? He's wearing. Wearing. ¿Cómo le va a preguntar? Repeat your question. ¿Cómo dice? Ajá, ¿cómo sería la pregunta? How is wearing? ¿Cómo le sucede? What is wearing? What is? He is wearing his uniform. Okay, dice, what is he wearing? Así era, ¿verdad? So what he wearing? ¿Qué está diciendo? What he wearing? ¿Qué está diciendo? Rosy, what is your answer, Rosy? ¿Cuál es la respuesta? No sé, pienso. He is wearing his uniform. Uniform. Yes. Uniform. A uniform. Another question, please. Teacher. What is her profession? Tell me. Mechanic. Is he a mechanic? Yes, he's a mechanic. Oh. Is he a pilot? Is he a pilot? Solo de mi vida. Dígame, English, please. Eso es un piloto, dice. Okay. Ya, terminamos. Ay, qué momento, Dios mío. Now, vamos a ver algo acá y vamos a tener más pictures. Okay. Let me show us your another presentation. Let me see. Okay. Here we have. Let me see. Les voy a mostrar diferentes tipos de preguntas, como visto ahorita. Vamos a hacer preguntas y respuestas. A quien le toque, vaya, empieza. Please start, Walter. Pregúntele. Haga esta pregunta, ¿ok? Y alguien la va a contestar. ¿Is your father working in this moment? Ok. ¿Is your father working? Oh, ¿pero a quién le debo preguntar? A cualquiera. Hágalo en general. Alguien va a contestar. ¿Ok? ¿Is your father? Rosy, ¿is your father working in this moment? No, my father not working. No, he's not. No, he's not. No, he's not. He's resting, say. Taking a rest. Vaya, anota la respuesta. ¿Vean? Is your father working in this moment? ¿Está su padre trabajando en este momento? No, he's not. Or, he's not taking a rest. Or, no, he isn't. Mira, las dos formas de hacer la negación. No, he's not. Or, no, he isn't. He's taking a rest. Estamos hablando de la acción in this moment. Entonces, ¿cuál sería la acción en ese momento? Taking a rest, tomando un descanso. He's taking a rest. Él está tomando un descanso. ¿Yes? Okay. Now. Thank you. Can you tell me? Okay. I need another volunteer. To this question, is your mother cooking? Please. Yamila Vigil, are you there? Sí, teacher. Okay. Is your mother cooking? Is your mother cooking? What is the answer? Wait. Las noticias. Okay. Is your mother cooking? Si no recuerdan cómo se dice una palabra, ask me, pregúntenme. Ask your mother cooking. ¿Está su mamá cocinando? Is your mother cooking? Yes, she is. Yes, she is. Nota que siempre después de una pregunta corta, de una respuesta, ya sea yes o no, siempre va a llevar la coma. Después de yes o no, lleva una comita y luego el complemento. Yes, she is. Y si lo hacemos negativo, ¿cómo sería? No, she is not. No. She is not. She is not. Or. She is not or she is not. She is not. Ok. Y si le agregamos ahí, vale, como estamos diciendo que no, en este caso, pongamos una acción en el momento. ¿Qué está haciendo si no está cocinando? Watching TV. Sí. Yeah. Watching TV. Watching TV. Miren qué interesante. Aquí dijimos que sí, pero aquí dijimos que no. No, she's not or no she isn't. She's watching TV. Ella está viendo televisión. Aquí está la acción en el momento. Watching. Yes. Now. Another volunteer. Another volunteer with the third question. I. Okay. Walter. Elio, what time is the soccer game? Ahí puede inventar el soccer game, es el juego de fútbol. Ah, what time is the soccer game? No. No hay. No hay. No, aquí le está preguntando. Aquí le ¿a qué horas? What time is the soccer game? ¿A qué horas es el juego de fútbol? En el venado. What time is the soccer game? It's 7 o'clock p.m. No. It's at 7. O'clock. Clock. ¿Por qué dijimos que es o'clock? En punto. En punto. Yes. It's 7 o'clock. It. ¿Por qué decimos que es it si no is? Porque es algo, no es una persona, una cosa. What time is the soccer game? It's at 7 o'clock. Es a las 7 en punto. Yes? Okay. Now, I need another volunteer to read this question. Walter. Hi. Ahí la pagó. Ahí viene el vuelto. Is your brother tall or short? Okay, can you tell us this question? Is your brother tall or short? Is your brother tall or short? My brother is tall. My brother is tall. Aquí como una respuesta, una pregunta directa, miren, ¿is your brother tall o short? ¿Es tu hermano alto o bajo? My brother is tall. O pudo haber dicho, ¿cuál otra forma de contestar pudo ser? Puede variar entonces la respuesta, puede ser única o puede variar. Sí, puede variar, aquí le pudo decirle esto, ¿no? Como dice. Yes, he is. Yes. O solo le dice. He's tall. Él es alto. Puede ser esta respuesta. Entonces, he's tall. Él es alto. O my brother is tall. Mi hermano es alto. Bien. Cualquiera de las dos es válida. Okay. Depende cómo usted lo quiera decir. Bien. Okay. Now, porque está preguntando específico. Ok. Another volunteer to read the next question. Yo. Okay. Silvia Karina, is your mama nurse? Is your mom? No, she's not. No, she's not. ¿La otra forma de negativo? No, she isn't. No, she isn't. Okay. ¿Y qué es ella? She is a chef. She is a chef. Miren qué interesante. Aquí tenemos varios tipos de respuestas. No, she's not. O no, she isn't. Cualquiera de los dos es válido. And she's a chef. Aquí ella lo negó porque ella es una chef. She is a chef. Ella es una chef. Yes? Now. Another volunteer. Please. What? Carla Mejía. Carla Mejía, are you there? No ha estado Carlita activa. ¿Verdad que no está activa? Okay. No. Another, Esteban. De lo que pasa, casi no participan. Esteban, are you there, Esteban? Ismael, algo así se llama. Ismael es another one. Concepción Yanira. Pasando lista estamos. Concepción de vida, yes. No, presente, por si me llaman. Good. Ok, are you there, Concepción Yanira? O solo se conectó y se fue, quizás. Concepción Yanira. Es que están habiendo como bajones de la señal, teacher. Yo he estado teniendo mala recepción también. Sí, es cierto, por la lluvia. And then, who can read this question? No estaban los compañeros. No. Pedro en conducta, por favor. Marcelita, teacher. La última hora. Elio por la cachucha, Jorgito. Teacher, a democracia, teacher. ¿Cómo? A dedocracia, usted escoja. Ah, ok. No camino bien, tiene. ¿Quiénes más están conectados? Vamos a ver. ¿Podrían ustedes quiénes aparecen ahí conectados? Jessica Anaya dice, nunca la hemos escuchado. ¿Verdad? Jessica Anaya, ¿estás there? Yo diciendo hola. ¿Jessica? ¿Jessica Anaya? No. ¿Quién más aparece conectado? ¿Quién? Conectaron. ¿Te aparece conectado? ¿Marlene? Concepción también. Concepción Quintanilla. O Concepción Quintanilla. Nunca la he escuchado, no sé. Sí, ahí sí. También hay una que se llama Jessica Iliana Galán Sánchez. Ah, también Jessica Iliana. Yes. Ay, no, qué feo, estamos de poner dedo, teacher, estamos de poner dedo. No, solo queremos conocer a los compañeros. Sí. Ah, no, ya se fue. El último día. Te vamos a preguntar en qué trabaja cada uno. Sí. No, cuando uno más participa, ustedes se han dado cuenta, cuando se conoce. Participan más aprende, ¿verdad? Sí, porque también. Se equivoca y puede volver. Jonathan, ¿quién es Jonathan? Pregúntate a San Miguel, teacher, ahí. Cabal. Pregunte quiénes son de San Miguel ahorita, están ahí. Por la tormenta, por la lluvia, ¿o qué? Ah, ya se desconectaron, que está en San Miguel. Ok, now. No, pero fíjense que en este caso, como ellos no se conectan, y quien pierde son ellos, porque les voy a decir algo. Aunque tengan el diploma, y si alguien les pregunta, o cuando, por ejemplo, van a una entrevista de trabajo, en su currículum le van a poner que tienen el diploma. En la entrevista de trabajo, si la persona que está entrevistando quiere saber si es verdad o mentira lo que ella dice y sabe inglés, le va a preguntar algo en inglés. O le va a decir, please introduce yourself, preséntese usted solita, o what's your name, solo por probar a ver si es que la información está ahí. Y si no está preparada para eso, entonces no van a ver que es mentira y no lo van a tomar en cuenta para la selección de personal. Todas esas cosas pasan. Les digo porque yo también entrevistaba y uno comprueba. ¿Puedo dar un ejemplo? Yes, Rosy. En las entrevistas, en algunas entrevistas de las visas de trabajo que están dando, por lo menos te piden que puedas decir tu nombre y de dónde sos y qué profesión o oficio tenés para poderte llevar. Por lo menos esas tres cosas. Sí. En inglés. En inglés, sí, por lo de las visas americanas. Sí, imagínese que se pierda por allá, no va a saber ni cómo decir, mire, mi nombre es tal, o soy de tal lugar. Sí. Entonces, es importante, todo lo que se aprende en la vida es importante. Pues, sí, conozco a un muchacho que lo eligieron para manejar retroexcavadoras y maquinaria pesada, pero su requisito era un inglés mínimo, y le preguntaron el nombre, dónde había trabajado y no pudo contestar esas cosas, así es que no se fue. ¿Ya ven? Entonces es importante, right? Now. Ok, que participe quien quiera porque ya, o sea, vamos a avanzar. What is your favorite color? My favorite color is black. Ok. Dark, my emo, Silvia. Color is black. It's black. Ok, aquí contestamos directo porque es una pregunta directa. ¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite color? Yes. O puede contestar también de qué otra forma. Black. Puede My favorite color black. Puede ponerlo así, is black. Cualquiera de las dos es válido. My favorite color is black or it's black. Yes. Now, next one. Y para decir que Jessica. Todos sus colores favoritos. Para decir que, perdón. Todos los que todos era para una pregunta. Para decir que no entendí. Que para decir que todos sus colores son favoritos. Ah, no, pero como o que no hay uno específico. El arcoíris va así. Entonces podría decir all are favorite colors are favorite to me. Todos los colores son favoritos. Todos los colores son mis favoritos. Okay. Now, what is your favorite day of the week? Friday. My favorite. Creo que en coro todos. 1, 2, 3. Friday. Monday. ¿Cuál otra forma de responder? Is Friday. Miren. Friday. Pueden decir, my favorite day of the week is Friday o it's Friday. Friday, viernes. Yes? It's. Now, what's your telephone number? Invéntelo, sí, para que no lo quiere decir, invéntelo, ¿ok? What's your telephone number? 7748. What? 77. Yes. 48. 55. 60. ¿Cuál es la otra forma de? Te lo vamos a mandar WhatsApp a ver si es cierto. ¿Cuál es la otra forma de decir cero? En inglés es zero. Oh. Excellent. Now, next question. What is your favorite place in El Salvador? What is your favorite place in El Salvador? My favorite is, it's a place, a taco. It's a taco. Why? ¿Por qué? Los naranjos. It's cold. Aquí vamos a aumentarle esto. Mire, en guay. ¿Y por qué? ¿Bien? Fruta de las flores. What's your favorite place? En El Salvador, en guay. It's a taco. ¿Cómo vamos a responder cuando alguien le preguntaba guay? ¿Por qué? Because. ¿Por qué le gusta taco, Silvia? Cold. It's a beautiful place. ¿O por qué le gusta taco? It's cold. Ah. Es fresco. Cold. And then cool es un clima más fresco. Cold es muy frío. Okay. Because it's cool. O it's a cool place. Alguien está haciendo interferencia. Sí. Se escucha mucha interferencia. Apaguen la tele. Okay. No. Quería decir que es fresco. Sí. Frío. Frío, pero no es muy frío, heladísimo, ¿no? ¿Verdad? No. Es muy frío. Entonces tenemos cool. Okay. Cool es fresco. Y cold es frío, okay. Pero frío cuando está, digamos, nevando. Cold. Okay. And then it's a cool place, porque es un lugar fresco. Yes. Now, another. What? My favorite. Imagine that you see Talia. Usted está viendo a Talia. Imagine. Está viendo Talia. What's her name? What's her name? Her name is Talia. Her name is Talia. De Mocola. ¿Qué otra forma de responder? ¿Cómo? Hay otra forma de responder. ¿Cuál es la otra forma? Her name is Talia. Su nombre es Talia. Es tú de ella, ¿verdad? Her name is Talia. She is Talia. She is Talia. Excelente. She is Talia. Now, what's your middle name? What's your middle name? Get a middle name. What is the meaning of middle name? El nombre del medio, el segundo nombre. El segundo nombre, ¿verdad? Sí. Porque normalmente tenemos dos nombres, ¿verdad? Dos nombres y dos apellidos. Hay personas que tienen... My name is Vladimir. Okay. My middle name. O si no, ¿cuál es la otra forma de responder? My middle name. Yes. Aquí sería my middle name, ¿verdad? Porque te está preguntando. Yes. My middle name is Vladimir. Y la otra forma de responder, ¿cómo sería? Y... Okay. Now, what's your last name? O surname. Quiero madre a mí, last name o surname. Surname. What's your last name or surname? Last name or surname es igual. It means. It's Hernández. Is Hernández. O, ¿qué otra forma de responder? My last name is Hernández. My last name is Hernández. Okay. Now, let me see. Another. What's your surname? Ya lo dijimos, ¿verdad? Are your classmates intelligent? Yes, they are. Yes, they are. Or, yes, they are. Contrastado. Both are correct. Yes, they are o yes, they are. Contrastado, ¿yes? Cualquiera de las dos. Now, what's your best friend's name? What's your best friend's name? El mejor amigo, best friend. Best friend. ¿Cuál es tu mejor amigo? Glenda. ¿Cuál es el nombre de tu mejor amigo? Glenda. Y Glenda. ¿Otra forma de contestar? ¿Cómo sería? Her name is Glenda. Her name is Glenda. Another way? ¿Otra forma? My best friend is Glenda. Name is Glenda. Glenda. Vale, no sé acá, varias formas de... La tuya también, Jessica. Is Glenda, her name is Glenda. Oh, yeah, my best friend's name is Glenda. No. Yes. Now, are you a doctor, Walter? No, I'm not. No. I'm not. I am sales manager. Sí, sales manager. I'm a manager. Yeah. Yes. I'm a manager. Now, is Shakira Colombian? Yes. Yes, she is. Yeti. Or J-E-C-E. Contratado. Another way to answer the question. Otra forma de contestar la pregunta. Colombia, sí, ella es colombiana. Porque no, she from Colombia. ¿Ok? De Colombia. Now, another is Mark Anthony. Podrían decir, yes, she Colombian. Ella es colombiana, Colombian. En esta es yes, she's from Colombia. Sí, ella es de Colombia. Y aquí, yes, she's Colombian. Sí, ella es colombiana. Now, next one. Is Mark Anthony a singer? Yes, he is. Yes. Yes, what? Yes. Yes, he is. Yes, he is. Another way? Mm. Yes. Yes, he is a singer. He is a singer. Very good. Now, next one. Are you and your family at home on Sunday? Analyze the question. Are you and your family at home on Sunday? Yes, yes, we are. Yes, we are. Yeah. Another way to answer the question? No. ¿Otra forma? Oh. No. ¿Está usted y su familia en casa los domingos? Sí, estamos. La otra puede ser yes, we are at home. Estamos en casa. Una respuesta más larga. Yes. O negativa. O negativa. ¿Cómo sería negativa? No, we are not. Oh, we are. No, they are not. Oh. At home. No, they are. Now. Birthday. Birthday. Repeat the question, please. Pero aquí por qué day. El day. Porque hay, ajá. No, porque yo estoy contestando por mi familia. No, ellos no. Ok. De no, we are not, o no, no, we aren't. We aren't. Excelente. Now, este es un refuerzo de todas las clases que hemos visto, porque siempre les he mencionado que son las bases para aprender el idioma. Entonces, con esto damos por finalizado todo el curso que hemos tenido hasta ahorita. Pero ¿por qué reporté muchas veces esto? Porque habían varios que tenían dudas. Y ya todo el resto que viene de clases ya van con añadiduras, ya van con otro tipo de gramática. Siempre basado en esta gramática, pero va con otro poco de dificultad, un poquito más grave de dificultad. Michelle, ¿usted no sigue dando clases? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero no sé qué grupo le van a dar. Okay. Después nos van a avisar. Okay. Pero cualquier duda que tengan, ustedes escriban, que mucho gusto les ayude. ¿Dónde hacemos la protesta para pedirla? Ahí mismo. Hay que quemar llanta, queremos la teacher. No, cualquier duda con mucho gusto les ayudo. Acuérdense que uno siempre tiene dudas, ¿verdad? Y es importante es la vida artística, todo lo que hemos visto, el material que les envié, el material extra, estudienlo también, traten de pasar de vez en cuando, hoy en vacaciones, para que no se les olvide, porque ya después de vacaciones hay que iniciar de nuevo, porque los clases, entonces... Teacher, y me perdí, seguimos con usted o se les escucha, teacher. No se le escucha, teacher. Espérenme. Está lloviendo bien fuerte ahorita. Se acaba de venir el agua que está por eso. Ahora se escucha mejor. Sí. Yes. Sí, se acaba de venir el agua más fuerte ahorita que está por eso. Usted mencionaba, la última pregunta que me hicieron. Yo le pregunté que si el siguiente módulo ya no es con usted, entonces. Dice que no sé realmente. No tengo el dato si me lo van a poner a ustedes mismos o no. No sé qué grupo me van a dar, pero si no cualquier cosa yo les aviso. Pero si no, gracias. Independientemente con el teacher que estén, yo sé que no fue un placer. Son buenos estudiantes y que han dado lo mejor de ustedes mismos y saben que me alegra. Que ustedes han tratado de no perder clases, ustedes que van cansados, así como les escribí también en el grupo, cansados y están estudiando, esa es la actitud, y nunca se detengan, ustedes son positivos, acuérdense, a todos los malos les van a encontrar positivos, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de soñar, recuerden que los sueños se logran, pero trabajando arduamente, trabajando duro. Cuando puedan hacer música en inglés o traten de leer temas en inglés, no importa que no lo entienda al inicio, pero va a aprender a ver cómo van las estructuras. Y ahí va a decir, ah, esta palabra ya sé cómo se dice. Así es como se aprende más fácil el idioma. Entonces, ya estoy llorando. No, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Igual, teacher. Un gusto. Mucha atención y eso les agradezco mucho porque no es un grupo que ha estado con mucho, que ha costado mucho, ha tenido mucha dificultad con el audio, no. Porque ustedes cuando decimos, hay interferencia, rapidito la pagan y eso es bueno porque es parte de la educación de todos dejar escuchar a los demás, ¿verdad? Entonces, de mi parte, pues me siento muy satisfecha de haber ayudado en cuanto he podido y puedo seguir ayudando siempre y cuando tenga el tiempo de hacerlo. Si no, pues después les ayudo. Gracias, teacher. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Un gusto a todos. Buenas noches. Buenas noches. La fiesta de despedida. La fiesta de despedida la organizamos en el chat. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.